Buenas tardes, iniciamos este Buenas tardes Santacollo, edición de miércoles, saludando al diputado Sergio Gaona, diputado por la comuna de Antacoyo, el que también nos representa en el Parlamento de la República a todos nosotros, y por supuesto nosotros, para nosotros es un privilegio poderlo también saludar. Diputado Sergio Gaona, ¿cómo le va? Muy bien, don Juan. Gusto saludarlo, buenas tardes. Qué gusto saludarlo y estar aquí en Antacoyo. Siempre hay sol y eso es lo mejor que tiene Antacoyo. Bueno, una de las características, hoy día conversaba con gente del Observatorio de Coyihuara, de trabajo que ellos hacen, y destacaban precisamente ese potencial que no lo tiene cualquier comuna, y que es la cantidad de días soleados, que es un gran plus para los De hecho, las comunas más grandes de nuestra región, como Coquimbo y La Serena, no tienen el sol que tiene Antacoyo, así que eso es una gran cosa, y comunas como Antacoyo y otras comunas de la región sí tienen esta posibilidad de poder tener efectivamente cielos despejados, y es natural y muy relevante para todo lo que es la observación astronómica, así que es un gran tesoro que tiene Antacoyo, que es su sol. Y es un privilegio también para una comuna como la nuestra, que hoy día no solamente piensa en el turismo religioso, no solamente piensa en el turismo minero, sino que también en el turismo astronómico. ¿Cuál es su visión como diputado respecto de este turismo de intereses especiales también que busca el turismo, el turista, este turista que se escapa de la playa y que se viene a comunas como la nuestra? No todo es turismo de playa o de aventura, sino que también es turismo de intereses especiales. Y Chile tiene esa característica de poder efectivamente ser un país de un atractivo turístico especial. Y en Chile tenemos San Pedro de Atacama, tenemos las Torres del Paine e Isla de Pascua, pero también dentro de las cosas especiales que tiene Chile tiene el turismo astronómico. Hay que recordar de que Chile es el país del mundo que tiene la mejor calidad de cielo para la observación astronómica. Y mucho del turismo extranjero, el turismo europeo, el turismo que finalmente deja mucho más recursos en las regiones que se visitan, es evidentemente el turismo de intereses especiales. Y en este caso la astronomía es muy importante. Si basta ver en la región la cantidad de observatorios astronómicos para el turismo que tenemos. En el caso, por supuesto, de nuestra comuna de Antacoyo, nuestro gran observatorio de Coyihuara, que permite precisamente que mucha gente lo visite y pueda tener la oportunidad de tener este contacto con el cielo y contacto con las estrellas y con todos los astros celestes. Porque eso es un interés muy importante de muchísima gente del extranjero que viene a visitar nuestro país. Y por eso que también hay iniciativas que buscan proteger la calidad del cielo, como estas iniciativas, esta ley de protección del cielo, de la contaminación lumínica. Así es, efectivamente, por ejemplo, la región de Coquimbo tiene un decreto especial del Ministerio de Energía que protege los cielos de la región. ¿Qué significa eso? Que no se puede instalar cualquier tipo de luminaria en el alumbrado público, que no se puede instalar cualquier tipo ni en cualquier forma o sentido u orientación las pantallas LED de propaganda, que evidentemente las zonas más cercanas a los observatorios astronómicos tienen que estar muy protegidas de la contaminación lumínica, y en el fondo también nos ayuda no solo a la investigación científica y a la observación astronómica, sino también protege nuestro turismo astronómico, porque sin duda si tuviéramos contaminación lumínica, muy poca gente vendría a ver observación astronómica, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito turístico, y por supuesto este decreto nos protege de esa situación. Esto significa, diputado Gaona, que en Chile se han dado pasos importantes en procura de proteger la calidad del cielo a través de la ley de contaminación lumínica, y también en temas medioambientales. Así es. Y lo llevo al caso particular de nuestra comuna de Antacoyo. Así es, efectivamente, todos sabemos que la comuna de Antacoyo en unos años atrás fue declarada zona saturada en términos de contaminación por polvo en suspensión, partículas de polvo en suspensión, el MP10 que se le denomina, material particulado de 10 microgramos, entonces la unidad de medida es micrómetro. Ello evidentemente generó todo un proceso que terminó gatillando un plan de descontaminación ambiental que fue decretado el inicio en el mes de enero de este año 2015, y que ya se están desarrollando varias medidas que tienen que ver con lo que tiene que hacer la industria, en este caso las ambas compañías mineras, que son responsables de alrededor del 70% y algo del material o el polvo en suspensión que pueda haber en la comuna, y por lo tanto hay medidas muy rigurosas para ellos que tienen que estar adoptando en sus procesos internos, sus faenas, sus caminos y todo ello. También tenemos medidas
que involucran a la comuna y, por supuesto, al municipio, que tiene que llevar adelante esto, y así lo estaba haciendo. Y hoy día, en la mañana, se firmó un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y el municipio, presidido por nuestro alcalde Juan Carlos Alfaro, para precisamente arborizar, y la CONAF también. Y la CONAF del Ministerio de Agricultura. Exacto, para arborizar en la comuna de Andacollo. Y esto es una muy buena iniciativa que permite precisamente ir mitigando toda esta situación de polvo en suspensión que genera la contaminación ambiental, porque aquí no se trata de que tengamos que echar a las mineras de acá, sino de que las mineras tengan un trabajo mucho más amigable y más sustentable con el medio ambiente. Y para eso hay que mitigar. Para eso hay que mitigar. Hemos visto cómo se han sacado relaves de aquí de la ciudad y se están arborizando o fitoestabilizando, como denominan los técnicos, que en el fondo colocar vegetación. Y el arborizar también permite precisamente poder mantener un medio ambiente de mejor calidad para la gente de Andacollo. Usted nombraba recién a diferentes actores a propósito del plan de descontaminación, las mineras, el municipio por un lado, la comunidad. ¿Esto significa que todos tenemos que aunar voluntades en procura de poder descontaminar la ciudad? ¿Que es un proceso no a corto plazo, claro, sino que a largo plazo? Es un proceso a largo plazo porque además tenemos que generar sustentabilidad en el tiempo. Y evidentemente aquí gran responsabilidad tienen las propias empresas mineras, que son las que evidentemente están provocando parte de esta situación. El mayor porcentaje. El mayor porcentaje, pero también evidentemente el municipio, pero también la comunidad. También cómo es nuestra conducta dentro de la propia comunidad, en el sentido de a qué hora salimos a barrer las calles, cómo usamos el agua, y una serie de materias que nos permiten efectivamente el tema de la leña, el estar quemando leña, y una serie de cosas que tenemos nosotros también como ciudadanos, proteger nuestro propio medio ambiente. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos, obviamente de las autoridades, de las empresas, pero también de la ciudadanía. Claro, de la ciudadanía, cuando por ejemplo empezamos a instalar microbasurales, vertederos ilegales, es una forma de contaminar, porque muchas veces la contaminación solamente la asociamos a la polución, a la tierra. No, pero contaminación, hay mucha contaminación también, esto de las microbasurales, y pasa muchas veces de que la gente va acumulando basura o escombro o cachureo, que se le denomina, y finalmente lo van a botar a cualquier parte. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente tenemos que tener la conciencia de que todos estos microbasurales, de repente botar basura a la vera del camino, o ir hacia una quebrada, o al entorno de la comuna, lo único que hace es contaminar el medio ambiente, afectar la calidad de vida de los andacollinos, que es lo que todos queremos proteger. Y eso pasa por una propia conducta nuestra. ¿Para qué te cuento, Juan, lo que está sucediendo en las comunas grandes? La lucha que está dando el alcalde de La Serena, especialmente, el alcalde de Coquimbo, por evitar estos microbasurales, es enorme. Yo he sido testigo de cómo los vecinos se quejan en contra de la municipalidad de La Serena por el tema de los microbasurales, los basurales a la vera del camino en el sector de las compañías. El alcalde va, ordena, limpia todo. Y sabes tú, Juan, que a los 30 días está el mismo basural de nuevo. Entonces, al final, es la propia gente. Pasa con un tema cultural también. Exacto, un tema cultural, y la propia gente tiene que tomar conciencia de que tenemos que proteger y cuidar nuestro medio ambiente y no botar la basura que nosotros producimos en cualquier parte. Lo llevo a otro tema que tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos en la comuna, un tema que usted conoce muy de cerca. Sí. Siendo intendente, usted le dio el visto bueno a muchas iniciativas que hoy día están en la comuna. Y digo esto porque actualmente, y fuera del micrófono, usted destacaba el tema de la Plaza Gabriela Mistral, que usted conoció y que ha conocido muy de cerca, porque ya el gobierno regional finalmente aprobó los recursos para mejorar, remodelar ese sector. El mejoramiento, la remodelación del Parque Gabriela, o la Plaza, quiero decir, Gabriela Mistral, es una gran noticia para Andacollo, porque además está aledaña en el frontis del Estadio Andacollo y nos tiene muy contentos. Estamos hablando de 1.700 millones de pesos. Hace un buen tiempo que se viene invirtiendo harto dinero en Andacollo y es una retribución para toda la riqueza que genera Andacollo a través de la minería. Y eso es muy bueno, porque cuando hablamos de descentralización, no solo se trata de descentralizar desde Santiago a las regiones, sino que desde la propia capital regional hacia las comunas. No es posible que todo se siga invirtiendo en La Serena y Coquimbo. También tiene que haber inversión en Andacollo. Y en estos 3 o 4 años últimos
Hemos tenido gran inversión en Andacollo y esta plaza Gabriela Mistral, que va a darle un entorno muy especial al estadio de Andacollo, nos permite decir que efectivamente se está descentralizando la inversión y que vamos a tener una obra del orden de los 1.700 millones de pesos que se suma a la remodelación de la plaza de armas de Andacollo, se agrega el paseo peatonal Urmeneta, la restauración de la iglesia del Templo Chico también de Andacollo, la pavimentación de Avenida Chepiquilla en su minuto, del pasaje El Salitre y una serie de obras más, la construcción de la Casa del Encuentro Ciudadano, el gimnasio, tantas obras que efectivamente han permitido que Andacollo recupere su capacidad de crecimiento, su capacidad de entregar calidad de vida a su gente. Sin duda, y con eso mejoramos la calidad de vida de todos nosotros, al final de cuentas. Diputado Sergio Gaona, lo voy a cambiar de tema. El mes de noviembre próximo se nos viene la Teletón. También hay iniciativas muy importantes en beneficio de la discapacidad, de las capacidades diferentes a nivel del Ejecutivo, a nivel parlamentario. Hay preocupación en todos nosotros después del 16 de septiembre, se nos va el Instituto Teletón, se pierde, y lo que pierden son los 1.400 niños que se pierden, y cerca de 50 niños de acá de Andacollo. 50 personas o niños de Andacollo se atienden a la Teletón, y la Teletón efectivamente fue arrasada por el tsunami del 16 de septiembre. La verdad que fue algo muy penoso, yo tuve la oportunidad de recorrer con la Presidenta de la República y con otras autoridades al día siguiente del terremoto y vi en el estado que quedó la infraestructura de la Teletón. También tuve la oportunidad de compartir y conversar con los voluntarios de la Teletón hace unas semanas atrás, incluso cooperamos para un evento que se realizó, que tiene que ver con el lanzamiento de la Teletón en la ciudad de La Serena, y además también tenemos certeza de que efectivamente la Teletón tiene que funcionar en otro lugar. La Teletón va... Se andan buscando lugares, tengo entendido. Están en eso, se le ha planteado el desafío a los alcaldes de La Serena y Coquimbo para que ellos planteen un terreno donde se pueda construir el nuevo edificio de la Teletón. También se está considerando algunas obras de mitigación y obras para poder funcionar. Mientras tanto, está funcionando hoy día la Teletón en la Universidad Pedro de Valdivia y esperamos después que la Teletón, además tenemos Teletón este año, que va a servir para poder tener los recursos para reconstruir, del orden de los 1.200 millones de pesos debería costar el nuevo edificio de la Teletón, que puede estar ubicado en La Serena o en Coquimbo. Depende de qué alcalde pueda entregar un terreno lo más adecuado posible, que reúne una serie de características. Primero tiene que estar sobre la cota de inundación, no como el que estaba ahora, que efectivamente fue parte víctima del tsunami. Además tiene que tener fácil accesibilidad, porque evidentemente tiene que llegar a la locomoción colectiva y tiene que haber espacios para estacionamiento, porque la dificultad de desplazamiento de las personas que van a la Teletón también es importante, por lo tanto no puede ser tampoco en cualquier lugar. Se han puesto todos los requisitos y condiciones y aquí vamos a ver cuál de los dos alcaldes de las ciudades grandes de esta región se mueve más rápido y logra llevar la Teletón a cada una de sus comunas. Diputado Sergio Gaona, algo que quisiera destacar y que yo no le había preguntado. Yo quisiera destacar que estamos muy preocupados por la pronta materialización del Centro Diagnóstico Terapéutico de la Serena. El CDT. El CDT, que desafortunadamente fue retirado del presupuesto de la Nación 2016, a pesar de que ya estaba listo para ser licitado y para ser construido. El CDT es una obra que no es solo de la Serena, es una obra de la región. Mucha gente de Andacollo se atiende en el Hospital de la Serena en las especialidades. Es un cambio sustancial. Y además, perdón diputado, y además hay muchas personas que todavía no logran aterrizar el significado que tendría el CDT para todos los usuarios del sistema de salud. Es un hospital día. Es la verdad, estamos hablando de una construcción de cerca de 25.000 metros cuadrados con un costo de 57.000 millones de pesos. Es una obra que viene a resolver los problemas de atención en calidad y oportunidad y digna de mucha gente de la región de Coquimbo y de la región de Atacama. Temas relacionados con el cáncer, la recuperación de las personas con accidente vascular encefálico, la recuperación de las personas con infarto al miocardio, todos los temas que tienen que ver con endoscopía, panendoscopía, exámenes obstétricos, es todo lo que tiene que ver con la especialidad, todas las intervenciones ambulatorias que hoy día ocupan pabellones de cirugía mayor y retrasan todas las cirugías más importantes o más grandes. Por lo tanto, esto sin duda, de no construirse en el corto plazo, porque además estaba absolutamente listo para empezar a licitar y construir. Pero faltaban los recursos. ¿Qué pasó en el Parlamento de la República? No, esto pasó. La partida de salud no fue aprobada. No fue aprobada, pero ¿por qué no fue aprobada? Porque nosotros le representamos al gobierno. Mientras no incorpore el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de La Serena, que es para toda la región, en el presupuesto de la Nación,
no vamos a aprobar un presupuesto de inversión del Ministerio de Salud. Así lo mismo está ocurriendo. Esa fue la condicionante. Esa fue la condicionante, con además otras obras en Chillán, otras obras en el norte de Chile, porque la verdad es que el Ministerio de Salud ha tenido una gestión bastante deficiente. No así el gobierno regional de Coquimbo, que ha cumplido con todas sus partes relacionadas con el convenio de programación. Los municipios de nuestra región también han cumplido muy bien. Por lo tanto, nosotros esperamos que el gobierno ahora lleve una propuesta distinta, que incluye el centro diagnóstico terapéutico. En esto estamos todos los parlamentarios. ¿Están haciendo presión ustedes? Todos. Algunos en la calle, como me tocó a mí el día lunes, o también como me ha tocado defender en la discusión de la subcomisión mixta de presupuesto, como le ha tocado a otros diputados y senadores también trabajar en esto, especialmente la senadora Adriana Muñoz. Y entonces, estamos muy preocupados de esto y esperamos que efectivamente se termine aprobando lo que nosotros le estamos pidiendo, porque es una obra que dura 3 años en construirse. No estamos pidiendo que se incorpore todo el dinero, que se incorpore a lo menos para iniciar, que son alrededor de 15 mil millones de pesos. Esto viene a solucionar un gran problema de salud en la región. Esto es muy relevante para que además, junto con la construcción del Hospital de Ovalle, con la normalización del Hospital de La Serena, la normalización del Hospital de Coquimbo, la construcción de los CEFAM que están faltando, en Pan de Azúcar, que está faltando en San Juan, en Tierras Blancas, en La Higuera, Río Hurtado, van a permitir más los de Illapel y la normalización del Hospital de Salamanca, que ya está partiendo, tener una red de salud regional a la altura de la calidad que se lo merece la gente de la región de Coquimbo. Sin duda, y hay familias que tienen familiares enfermos con algún tipo de cáncer y que esperan también en este CDT un lugar más cercano. Mucho más digno. Y no trasladarse a otros lugares mucho, mucho más lejanos. Hay un tema de mucha sensibilidad. ¿Cuándo le estaría llegando la contrarrespuesta del Ejecutivo? El presupuesto debe estar definido a más tarde del 30 de noviembre. Nosotros esperamos que una nueva propuesta desde el gobierno pueda llegar dentro de la próxima semana, de tal manera que si están las condiciones dadas, nosotros la vamos a votar a favor, siempre y cuando se incluya el Centro Diagnóstico Terapéutico de la Ciudad de La Serena. ¿Cuál es su pálpito? Yo creo que sí. Ahora, eso va a significar que el Ministerio de Salud va a tener que ver a qué otra región del país deja sin nada o sin algo, y ese es el problema que tenemos, porque además también el Ministerio de Salud tampoco ha sido capaz de ejecutar las inversiones, el presupuesto de inversiones del año 2015. Entonces Hacienda, el Ministerio de Hacienda, ¿qué les dice? ¿Cómo quieren más dinero si ustedes como ministerio no son capaces de gastar e invertir lo que se les asignó para el año 2015? Diputado, ese es el gran problema. Ustedes están haciendo fuerza aquí en la región, lo están haciendo en el Parlamento, esto significa que en la región y en el Parlamento se están alineando también con otros parlamentarios de otras zonas del país para que también puedan entregarle su voto a esta iniciativa. Toda la bancada de mi partido, los 29 diputados, que es la bancada más grande del Congreso, está alineado con el Centro Diagnóstico Terapéutico de la región de Coquimbo, que va a estar localizado en la ciudad de La Serena. Y vamos, los 29 diputados no vamos a aprobar el presupuesto de inversión en salud si no está incluido el CDT de La Serena. Por lo tanto, están esperanzado usted. Estamos esperanzados, lo mismo están otras bancadas, lo mismo están todos los parlamentarios de la región y esperamos que todos los parlamentarios de la región puedan convencer también a sus bancadas. Ojalá que todo eso ande muy bien para la gente que, bueno, para todos nosotros, para porque todos de nosotros. Alguna u otra manera todos nos vemos beneficiados con aquello. Esa es un poco la idea y además que el tener esto regularizado hacia el año 2020 con todo lo que te contaba recién, podemos efectivamente tener una salud mucho más digna y además poder invertir mucho más recursos también en los hospitales más pequeños. Diputado, su última palabra para quienes lo están viendo. Bueno, un gran saludo para toda la gente de Andacollo. Muchas gracias a Andacollo TV por esta posibilidad de tener este contacto con la ciudadanía de Andacollo. Un especial agradecimiento a Nuestra Señora la Virgen de Andacollo, que siempre nos acoge, nos recibe y nos protege. Y por supuesto, en cualquier momento estamos de nuevo aquí en nuestra querida comuna de la montaña, la comuna del oro y de la amistad, Andacollo. Más amistad dicen que oro hoy día. Sí, así, pero bueno. Poco a poco iremos, por lo menos hay cobre ahora. Exacto. Y ojalá haya menos contaminación. Y ojalá que siga, que suba el precio del cobre también, porque también es otro dolor de cabeza para nuestro país, para este sector productivo, para la comuna. Para la comuna de Coquimbo es muy terrible. Pero yo tengo esperanza que las cosas van a ir mejorando ya hacia un par de años más. Yo creo que las cosas van a ir mejorando. Por eso que aquí es importante de que empujemos todo el carro entre todos y saquemos adelante nuestro país, especialmente la comuna de Coquimbo. Lo esperamos para el próximo programa. De todas maneras, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. El diputado Sergio Gaona ha estado con nosotros en esta tarde de día miércoles, en este Buenas Tardes Andacollo. Continuamos luego en el siguiente segmento, más invitados, más noticias y mucho más novedades.
Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Con tu filosofía mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Enrique Iglesias, uno de nuestros invitados en esta jornada de día miércoles. En este segmento estamos con el diputado Raúl Zaldívar Auger. Esta es la semana distrital de todos los parlamentarios de la República. Por esa razón tenemos la visita del diputado Zaldívar, que nos representa a todos también en el Parlamento de la República. ¿Cómo le va, diputado? Un gusto saludarlo. Encantado, Juan. Un agrado estar aquí en Andacollo. Y para nosotros un privilegio. Conversar y saludar a todos los vecinos de esta comuna es para mí siempre un tremendo agrado. Usted fue alcalde de la ciudad de La Serena, así que sabe lo que es el tema municipal. Y
Y los funcionarios municipales hoy día están de día. Esta es la semana del funcionario municipal. La significancia que tiene para usted que estuvo muy de cerca del trabajo de los municipales en el desarrollo de una comuna. Bueno, primero decir que la actividad municipal, para quienes nos hemos desempeñado en ese mundo, nos marca muy profundamente. Porque ese es uno de los trabajos de mayor servicio, más directo, más concreto hacia la comunidad. Y por lo tanto los funcionarios municipales constituyen un contingente, pero fundamentalísimo, de primer orden, para llevar adelante las políticas públicas desde los municipios hacia la comunidad. De modo que la celebración que hoy día están llevando adelante, sin duda alguna, está merecida de sobra. Porque todas las autoridades y quienes nos hemos desempeñado en cargos edilicios sabemos que esas personas que se desempeñan ahí con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, naturalmente son indispensables para poder llevar adelante los planes de progreso y desarrollo de las comunas. Exacto. Las autoridades por sí mismas pueden tener magníficas iniciativas, pero si no cuentan con el respaldo de los funcionarios del municipio, evidentemente no conseguirían lo que se consigue en cada una de las comunas del país. Por lo tanto, desde aquí un saludo afectuoso, cariñoso a todos los funcionarios y funcionarias de los distintos municipios en este día en que están celebrando con justicia y con júbilo también, sí, el Día de los Funcionarios Municipales. Por supuesto que el júbilo no puede estar ausente de una celebración. De ninguna manera, eso es parte de la sustancia de la celebración, de lo contrario perdería perfil, brillo y sentido. Sin duda. Diputado, está recorriendo el distrito, ¿cómo ha sido esta semana distrital y particularmente qué está haciendo hoy día la comuna? Esta semana, Juan, ha sido activa por dos cuestiones que son esenciales a mi juicio, al menos desde la perspectiva que yo he podido apreciar. Lo primero es porque el cierre del año, en la discusión presupuestaria, tiene temas muy sensibles y por lo tanto los parlamentarios hemos tenido bastante intensidad en algunas tareas para reponer recursos que en este proyecto de presupuesto nos vienen contempladas debido a que se avizora un futuro de 3 o 4 años que no van a ser muy promisorios. Y naturalmente entendemos que Hacienda debe tener un grado de responsabilidad y manejar bastante conservadoramente las distintas partidas, de tal manera que ahí hemos tenido algunos desencuentros y algunos debates. Y eso evidentemente, reitero, constituye para nosotros un conjunto de tareas que son desgastadoras y requieren de estar ahí atentos y presentes en el debate y la discusión. Pero por otro lado, la reconstrucción que está por empezar, porque todavía estamos en la emergencia. Claro. Es muy importante que la comunidad tenga claro que no da lo mismo, conceptualmente hablando, el trabajo que se refiere a la emergencia que aquel de la reconstrucción. Pero se cruza esto de la reconstrucción y la emergencia también con el presupuesto. Así que, por lo tanto, esta semana ha sido bien intensa en esa tarea, pero no hemos dejado de lado el contacto, el vínculo, la relación con las organizaciones vecinales, con distintas actividades que desempeñamos con cierta habitualidad cuando estamos en nuestra semana distrital y que constituyen para nosotros el modo como mantenemos los vínculos vivos con nuestras organizaciones a las que representamos y queremos representar, porque nos retroalimentan con sus inquietudes, con sus aspiraciones, con sus planteamientos, para que en función de esas ideas que nos entregan podamos nosotros desarrollar de mejor forma la función legislativa. Y que es muy fundamental a la hora de hacer la pega, de hacer el trabajo. Pero sin duda, si uno se desprende, se desvincula de la comunidad, pierde sentido de realismo a la hora de poner debates en materia legislativa. Claro. Por lo tanto, esos son los vasos comunicantes que le dan vida a la función pública y particularmente a la tarea parlamentaria, esencialmente en lo que es en relación con la legislatura. Y por esa razón es que en su semana distrital siempre tiene un permanente contacto con todos los sectores de la comuna. Sin duda, esa es la razón esencial. Vuelvo al tema de los recursos que están en discusión hoy día en el Parlamento de la República, que tienen que ver con el presupuesto de la Nación. Ustedes tienen como plazo finales de noviembre. Sí. Hay dolores de cabeza como el CDT. Y pongo ese ejemplo del CDT de La Serena porque es un tema sensible que está vinculado no solamente con La Serena, está vinculado con la región, porque a La Serena, a Coquimbo, llegan pacientes de toda la región de Coquimbo. Y tengo entendido que ustedes están alineados haciendo fuerza para que se logren los recursos para financiar eso. Absolutamente, Juan. No solo alineados, sino en forma transversal. Ajá. Por sobre banderías políticas y de cualquier naturaleza, hemos constituido una fuerza política. Cruza todos los sectores políticos. Sí, señor.
porque de esa manera es el único modo de abordar un tema de esta complejidad. Ahora, el problema es el siguiente, para que los vecinos de Andacollo lo entiendan, y este no es un tema de localismos, en que queramos defender un proyecto particular de La Serena o de Coquimbo. El problema tiene que ver con la red de asistencia pública. Si está dañado el hospital de Coquimbo y pronto no tendremos CDT, significa que la salud en Coquimbo como región estaría funcionando de manera muy precarizada, reducida. Sobre todo en su infraestructura. En infraestructura, esencialmente. La infraestructura es esencial para poder generar gestión de calidad. Usted no puede generar calidad en un sistema hospitalario donde el edificio está semirruido. Está a punto de caerse una parte, una de las torres. Con un temblor va a ir derrumbándose paulatinamente. Por lo tanto, es indispensable tener presente que la red del sistema público tiene que funcionar óptimamente. Y eso implica recursos. Los tendrán que sacar de cualquier lado. Si se quiere abordar la reconstrucción en la región, se podrán sacar recursos, no sé de dónde, pero no de salud, porque eso es una calamidad, claro, paralela a la del terremoto. Por lo tanto, lo que nosotros sostenemos es que el sistema público en salud tiene que ser restituido del modo más óptimo posible para que pueda entregar el servicio a los vecinos de la región. Ahora, el CDT, que es un centro de tratamiento y diagnóstico con especialidades médicas, una especie de hospital ambulatorio, claro, presta servicios a toda la región de Coquimbo y a la región de Atacama. Por lo tanto, no es un tema que se localice en La Serena. Claro. El edificio se emplaza en La Serena. ¿Dónde está ubicada la cárcel antigua? Efectivamente, pero el servicio va dirigido a usuarios de la región de Coquimbo y la región de Atacama. El hospital de Coquimbo que se complementa con el de La Serena para ofrecer en el cuerpo global de ambos los servicios y especialidades que se desarrollan aquí en la región. Si uno de estos hospitales entra en falencia de cualquier naturaleza, se hiere y se lesiona la estructura hospitalaria en su globalidad. Por lo tanto, si no se entiende esto, significa que la región va a ser desafortunadamente muy dañada, muy lastimada en una de las áreas más sensibles que le podemos entregar a la comunidad, que es salud. Diputado, la partida de salud, entonces, por esa razón, no fue aprobada. Por esa razón no fue aprobada. Los parlamentarios que están en la comisión mixta respectiva de esta región votaron en contra. Esperando que se restituya esta iniciativa. El Ejecutivo ponga la indicación sustitutiva que reponga el recurso. ¿Están esperanzados que eso ocurra? Debiera ocurrir. De lo contrario, sería una calamidad que no podríamos nosotros de ninguna manera justificar, comprender ni comentar. Exacto, y siendo usted un parlamentario de gobierno, y así con esas palabras lo expresa. Me dolería mucho más que cualquier otra persona. Siente que, me imagino que usted lo ha conversado usted con gente de gobierno, con gente de su sector, que habría voluntad para reponer esta iniciativa. Juan, la bancada del Partido Socialista a la que pertenezco ha cenado con el ministro de Hacienda para plantearle determinadas prioridades y puntos de vista respecto al presupuesto, y yo en particular le he planteado este tema en dos oportunidades, pero hemos visto que no hay disposición, o bien se va a esperar hasta el último minuto, no sé cuál es el propósito que hay detrás de esto. Entonces quiere decir que no ha escuchado a la Presidenta de la República, porque la Presidenta de la República cuando vino acá a La Serena, ella se comprometió con el CDT. Sí. Me parece que no vieron esa ocasión y no lo acompañó. La justificación está detrás de los cambios de escenario económico que hay ahí. En el país y en el planeta, pero en el fondo se trata de que el ministro de Hacienda debe hacer un gesto creativo de buscar recursos para dejar a la presidenta en una magnífica posición cumpliendo con todos sus compromisos. Exacto. A pesar de las vicisitudes que el país tenga. Exactamente, porque lo dijo la presidenta. Así es un compromiso de la presidenta. Y además porque usted lo dijo, porque esto es un tema sensible, no de La Serena, no de Coquimbo, es de la región de Coquimbo y de la región de Atacama. Y si me permite, países. Un tema país. Se afecta parte del sistema del país. Sí, importante tema. Me interesó mucho este tema y qué bueno conocer su posición muy sólida respecto de este tema. Lo llevo a temas locales, diputado Raúl Saldívar. Sé que ha estado muy de cerca de la reconstrucción del Templo Chico. Es una inversión que nace al interior del municipio bajo esta administración que encabeza el alcalde Juan Carlos Alfaro, una inversión de los 700 millones de pesos.
¿Cómo ha visto la evolución? ¿Cómo ha visto la restauración de este templo chico? Yo he visto, Juan, ahí un esfuerzo muy especial y que a mí me satisface plenamente, porque Andacollo, a mi juicio, tiene dos pilares que son fundamentales en su estructura cultural, social, de desarrollo y proyección. La minería, por una parte, y la religiosidad, por otro, que en algún punto se ligan fuertemente, pero sin duda alguna, esos son los pilares que le dan forma y perfil al carácter, aptitud y vocación de la comuna de Andacollo. Por lo tanto, el restaurar la iglesia o la capilla constituyen esfuerzos que van en directo impacto positivo de un tema que es crucial para Andacollo, y que es la manifestación de la fe, las actividades de religiosidad popular y las manifestaciones que se hacen aquí regularmente a través de la fiesta grande, la fiesta chica, y estos emblemas que son las iglesias de Andacollo, son parte material del patrimonio religioso de los más importantes y trascendentes que tiene el país. Por lo tanto, hay un deber de mantenerlo en el mejor estado posible, de tal modo que el dinamismo que genera la actividad cultural, religiosa, la actividad social, ligada, vinculada, entroncada con la fe, se sienta fortalecido. Y eso marca una huella fuerte, profunda, en el carácter e identidad de la comuna de Andacollo, del mismo modo como la minería. Esos dos elementos son verdaderamente inseparables de la sustancia misma de lo que esta comuna representa. Así que yo felicito al alcalde, a su consejo, por los avances en un tema sensible y particularmente identitario de la comuna. Como también quisiera permitirme felicitar al consejo y en particular al alcalde, porque de él conozco directamente los esfuerzos. Nos mantenemos permanentemente en conversaciones telefónicas y buscando el modo cómo prestar algún tipo de apoyo a su gestión, y por eso conozco de cerca muchas cosas, y ya conversé hace algunos días con el intendente, el alcalde también lo hizo por su parte, y entonces habrá recursos para cerrar definitivamente la problemática que ha costado tanto y que ha sido un verdadero vía crucis a propósito de lo religioso para Andacollo, y que es la terminación del estadio. Esos recursos, terminar ese 40% que resta. Esos recursos ya están, y por lo tanto se va a respirar aquí en Andacollo alivio, satisfacción, porque se logra un asunto que ha costado una barbaridad. Mucho. Y son problemas que se han suscitado, que no dependen administrativamente del municipio ni de ninguna otra entidad de aquí local, sino que son meramente de mercado. Las empresas que quiebran, que empiezan a entrar en falencia, claro, y que se les genera una serie de situaciones que hacen imposible que concluya la obra. Y por otro lado, la Plaza Gabriela Mistral, que sin duda alguna le pone ese sello que el alcalde le ha venido poniendo a la comuna, de convertir Andacollo, que hasta hace 20, 30 años tenía más bien un perfil de campamento minero, en una ciudad más urbana, con espacios públicos de más calidad, amigable, más cercana, muy cercana para el solaz, la recreación. Hoy día en los estándares mundiales, las ciudades con más calidad de vida son las que tienen más metros cuadrados por habitante para el solaz y la recreación. Y esos espacios públicos son las plazas, los parques, las avenidas. Una ciudad que carece de esos elementos urbanos que son tan potentes y que son tan eminentemente urbanos para proyectar calidad de vida, son ciudades que se van apagando y se van convirtiendo en esas ciudades, así como esas antiguas ciudades orientales. Sí. Y en ese orden, diputados Raúl Saldívar, Andacollo da un ejemplo, no solamente para la comuna, yo diría un ejemplo regional y nacional en la recuperación de los espacios públicos. Hoy día uno recorre la comuna y mire la cantidad de espacios públicos ganados que van en beneficio de mejorar la calidad de vida de la población, tal como usted lo dice. Eso tiene varios méritos. En primer lugar, le da valor al suelo en la ciudad. Claro. Enriquece el patrimonio propio de la ciudad. Le proporciona recreaciones soladas a los habitantes. Le da directamente mejores condiciones de vida, en calidad de vida me refiero, y finalmente hace una mejor ciudad, y se valorizan los espacios, los entornos que a veces están abandonados, que son rincones de basura, de inseguridad, y hoy día ya con un mejor sentido urbano del desarrollo, la ciudad cambia, y eso se valora mucho, aunque no sea una obra que directamente impacte en algunos aspectos que las personas están esperando que les haga bien. El solo hecho de tener una plaza a una cuadra, a dos cuadras, o un espacio público, eso le llena de satisfacción. 1.700 millones de pesos van a ser invertidos en esa plaza. Ahí ve usted que es importante. Más de 2 millones de dólares. Sí.
es muy importante valorar esos espacios. Es muy importante porque finalmente esto irradia una valoración del suelo en todo el entorno, ¿no? Y lo que reporta a la hora de hacer las cuentas al final es que la ciudad tiene más valor. Hace poco en algunos países se inventaron un mecanismo para ver cuánto vale la ciudad. Entonces hoy día asume una autoridad X y se dice la ciudad tiene un valor de tanto. Concluye su periodo, ahora la ciudad vale tanto. Yo le voy a pedir al alcalde Juan Carlos Alfaro que se consiga las ecuaciones aritméticas con las que eso se calcula, claro, para ver cuánto vale la ciudad que deja respecto de la que tomó. Y yo le aseguro que vale infinitamente más. Mucho y al vecino que vive a 200 metros de un lugar recuperado, ¿cuánto vale su casa y cuánto valía antes? Al vecino que le sacaron una torta de relave de 50 metros de su casa y le hicieron una plaza, pregúntele usted ahora cuánto vale su casa y cuánto valía cuando tenía al frente una torta de relave. Ese es el valor material, pero hay otro valor que no es, es incalculable, que es el valor de la escena que usted gana, que es difícil cuantificar, pero que es verdaderamente de alto impacto. Y ese ejercicio también lo vamos a hacer con los vecinos del sector La Colorada y del sector de Caletones, que son dos sectores que pertenecen a la comuna, que son dos sectores rurales y que hoy día cuentan con energía eléctrica. Hablar hoy día de lugares que no cuentan con energía eléctrica en este mundo moderno es impensado. Absolutamente. Pero hasta hace poquito habían dos lugares que no contaban y cerca de 60 personas habitan en esos lugares. Pero hoy día, gracias al trabajo del municipio, con la empresa privada y los propios vecinos, se logra una iniciativa de dotar de energía eléctrica a esos lugares. Por lo tanto, hay que sacar las cuentas también de lo que está diciendo usted. Pero evidente, mire, hay tres cosas que cambian radicalmente las condiciones de vida de un sector que está un poco postergado, que está marginado, que está segregado. La energía eléctrica, el saneamiento básico, que lo compone el agua potable y el alcantarillado, y la pavimentación. Con esos tres elementos, usted le cambia la vida, pero usted puede convertir un campamento en un lugar absolutamente distinto, donde el autoestima de los vecinos se eleva por sobre el común. Claro. Solo con esos tres elementos. Ahora, yo sé que no son sencillos de conseguir todos a la vez, pero el hecho de haber conseguido en este caso la energía eléctrica es vital, porque hay un cambio muy importante en esos hogares. Pero, diputado, aquí también hay un bonito ejemplo que dieron los vecinos de poner un capital inicial, de decir, alcalde, señores, empresa privada, TEC, nosotros tenemos esto de plata, ayúdennos. Y eso lo destacaba precisamente el alcalde Juan Carlos Alfaro. Sobre todo destacar esas iniciativas y ahí se empiezan a generar también las voluntades para lograr apurar cualquier proyecto. Pero eso es extremadamente importante. Y usted lo sabe mejor que nadie, que fue alcalde. Indudablemente, cuando los vecinos hacen ese esfuerzo, aunque los recursos que pongan sean pocos, pero uno sabe y comprende que es el esfuerzo, pero un esfuerzo a veces imposible de calcular, lo que significa para algunas familias modestas juntar 100.000 pesos o 200.000 pesos, es una cosa verdaderamente invalorable. Sí. Por lo tanto, esa es una contraparte que ponen los vecinos, que es muy potente para desencadenar y apalancar recursos que vengan del gobierno o vengan de otros privados que están disponibles por esto de la responsabilidad social, en fin, por cualquier otro vínculo de poner recursos. Así que, por lo tanto, ahí se produce una trilogía de los vecinos, la empresa privada y el Estado de Chile a través del municipio, de lograr un proyecto fundamental para el cambio en calidad de vida, pero donde la nota más impactante la ponen los vecinos. Y eso ayuda mucho, acelera cualquier iniciativa. Sin duda. Lo que no está muy acelerado y que está muy lento, ya estamos casi cumpliendo un mes, es la paralización que llevan adelante los funcionarios del Registro Civil e Identificación. Se esperaba que ayer esto pudiera terminar. El gobierno hizo una oferta. Sí. Lamentablemente la oferta no fue aceptada por los funcionarios. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su lectura de todo lo que está ocurriendo? Yo tengo mucho respeto por los movimientos de los distintos gremios, sindicatos. Creo que por lo general tienen responsabilidad a la hora de iniciar sus movilizaciones. El problema que se suscita aquí
es que son trabajadores del sistema público, no son trabajadores del área privada. Y no es comparable desempeñarse en una empresa privada que en el sistema público, porque el sistema público significa un vínculo con el Estado. El Estado no es una empresa, el Estado tiene como tarea, entre muchas otras, buscar que se instale y prevalezca el bien común. Por lo tanto, trabajar para el Estado no da lo mismo que trabajar para una peluquería, para un banco o, qué sé yo, para una minera. Trabajar para el Estado significa cumplir un servicio que tiene que ver con que éste tenga regularidad, se cumpla con regularidad y al mismo tiempo esté sujeto a ciertas normas de lo público, no de lo privado. Y el contrato de los trabajadores del mundo público no existe. Lo que existe es el decreto que lo nombra en un cargo. Eso implica que el Estado tiene cierta unilateralidad. Alguien me podrá desde su casa decir, ¿y qué me dice los contratos honorarios y de contrata? Sí, sí existen, porque las plantas son pequeñas y podríamos debatir ese tema si alguien así lo quiere. Pero en la práctica, trabajar para el Estado es muy distinto que para el mundo privado. Entonces eso es muy, muy dañino, porque los servicios que el Estado presta son insustituibles. Si mañana hay una huelga en una lechera, hay varias empresas lecheras y usted puede ir a comprar a otra. Pero usted, ¿dónde va a ir a sacar su pasaporte si un servicio público que lo tiene el monopolio de otorgarlo lo entrega? Esa es la diferencia. Entonces, ayer se les hizo una oferta que es interesante a mi juicio y que supera incluso la oferta que han tenido otros servicios y otros privados. Y la verdad es que los trabajadores no depusieron el paro y están disponibles a continuarlo. Yo espero que reflexionen, piensen, y el Estado, si puede hacer algún esfuerzo, encuentre algún modo de llegar a un acuerdo. ¿Qué va a significar ese acuerdo? Que mañana otro servicio público va a pedir aumento. Claro. Y entonces vamos a entrar en una dinámica y en una espiral compleja. Por eso el sistema público en Chile se entiende poco, porque no tenemos formación cívica. Y algunos creen que da lo mismo trabajar en el servicio público que en el mundo privado. Claro. Y que los trabajadores del sector público no tienen derecho a negociación colectiva, que no tienen esto otro. No, porque trabajan para el Estado. Y el Estado es un ente absolutamente distinto que las singularidades del mundo privado. Bueno, esperemos que esto se pueda resolver y que hoy día a lo mejor pueda haber un resultado positivo, porque esto ya no da para no más resiste, definitivamente. No, además está demostrado que los paros ya de 30 días empiezan a desgastarse, los trabajadores empiezan a desmotivarse, se quiebra el movimiento y la idea es no terminar con un sindicato destruido, sin duda, con los trabajadores desmotivados y con un Estado desencantado de no haber podido responder satisfactoriamente. Diputado Raúl Saldívar, en otro tema, hay personas que están a favor y otras en contra. Me refiero a cambiar la Carta Fundamental, la Constitución de la República. Hay gente que se manifiesta en favor o en contra. La Presidenta de la República hace algunos días en cadena nacional anunció el inicio del proceso de cambio de nuestra Constitución. Sí. ¿Cuál es su visión respecto de esto? Yo soy del 60% de chilenos que cree que Chile necesita otra Constitución. O sea, está por la mayoría de ustedes. Y le voy a decir algo más. El expresidente Sebastián Piñera, evidentemente opositor al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, claro, fue invitado junto con el expresidente Lagos y el expresidente Frei a conversar sobre el tema de la moneda. Y él, entre otras cosas, dijo que a sus equipos les pediría que se preparara un proyecto de constitución para presentarlo también. Y con eso está diciendo que él cree que es necesario reformar. Que necesitamos otra constitución. Claro. Por lo tanto, cada día hay menos personas en Chile que piensan que esta constitución no satisface. Para la gente que nos está viendo, ¿por qué, según usted, debería cambiarse o reformularse esta actual constitución política? La constitución, estimados amigos, es la ley fundamental que ordena la estructura orgánica política de una nación. Y por lo tanto, no puede sino ser expresión natural del sentir y de la legitimidad de un pueblo. Y para que esa legitimidad sea realmente genuina, tiene que nacer del modo más democrático, amplio y abierto posible. Y con esto estoy diciendo que debe recoger y acoger todas las posiciones de los chilenos, desde la derecha hasta la izquierda. No se trata de ponerle sesgos. Y si se logra
llevar adelante un proceso, como plantea la presidenta, que yo creo que se va a llevar adelante, y le ponemos nuevos elementos a una constitución que realmente nos represente y nazca en un marco distinto del que nació, porque se señala que esta constitución tiene la huella de Lagos, porque se le hicieron algunas modificaciones, pero la verdad es que modificarla no significa reestructurarla en su alma y en su espíritu. Entonces necesitamos esa nueva constitución que nazca de las condiciones que le señalo. ¿Cuáles son los plazos que se ha planteado el gobierno para reformularla? La presidenta cree que de aquí al próximo año tiene que haber un proceso en el que se sustancien procedimientos a través de los cuales la comunidad participe en asambleas comunales, provinciales, regionales. Las conclusiones que se obtengan pueden ser trabajadas posteriormente por una comisión compuesta por senadores, diputados, por parlamentarios y la comunidad, o una asamblea constituyente que use esos insumos para su debate, los que fueron recogidos ya. O bien que sea la comunidad por un plebiscito la que determine qué mecanismo quiere, o asamblea constituyente, una comisión mixta de senadores y diputados, o un consejo de parlamentarios y gente elegida de la comunidad. Y finalmente, cuando sea electo el próximo Congreso, que va a ser electo sin sistema binominal, por lo tanto van a tener un mayor grado de legitimidad, de transversalidad y democracia en su espíritu mismo, sean ellos quienes se hagan cargo de llevar adelante la parte final y abrochen los últimos episodios de este proceso. Finalmente, en otro tema, quiero preguntarle, diputado, vamos a estar atentos, monitoreando qué pasa con estos cambios que se le quieren hacer o la transformación de esta Carta Fundamental. Se habla que se va a entregar un bono a los expresos políticos, se habla incluso de 1,000,000. Usted es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, y se lo pregunto en ese orden, ¿cómo cabina esta iniciativa? Sí, lo que pasa es que hay un grupo de personas que bordean los 27,000 en Chile, que son los denominados expresos políticos, que fueron torturados, que fueron llevados a distintos regimientos y establecimientos que tenía la DINA, la CNI. Y esas personas no solo fueron maltratadas, sino que después nadie las contrató, si es que lograron salir en libertad los que escaparon con vida. Entonces ellos reciben hoy día una compensación pequeña, que se dividió en cuotas, y ellos lo asimilan como si fuese una pensión. Pero no es pensión, es una compensación. Y muchos han ido a los tribunales y han ganado contra el Estado de Chile muchos juicios. Pero resulta que nos dimos cuenta, y ellos se dieron cuenta primero, que era necesario cerrar ese capítulo porque todavía estaba abierto, ya que los tribunales seguían dando sentencia a favor de ellos. Y se estableció un monto de 10 millones de pesos como monto compensatorio para terminar con juicios interminables y permanentes, gotera a gotera, y que le iba a costar al Estado una sangría interminable. Y esos 10 millones de pesos, se negoció que 1,000,000 se pagara ahora, en diciembre, y los otros 9 en una negociación que todavía persiste y que sigue en un proceso que no sabemos cuándo concluye, se pagará en cuotas posteriormente. Entonces, en diciembre van a recibir el 1,000,000 todos aquellos que fueron prisioneros políticos en Chile, que están registrados en la ley Vales 1 y Vales 2. La presidenta esta semana, hoy día o mañana, no tengo claro si fue hoy día, puede ser mañana, firmará la promulgación de esta norma que se aprobó en la Cámara con una velocidad de rayo. Afortunadamente me correspondió a mí dirigir el asunto de la Comisión de Derechos Humanos, lo sacamos muy rápido, y eso no va a resolver los problemas que ellos tienen. Pero sin embargo va a ser una ayuda importante. Pero mitiga también el dolor causado. Desde luego, en algo apoya, en algo aporta. ¿Tiene información usted a propósito de aquello también los ex conscriptos de la época del 73 también están luchando también por lograr algún tipo de recursos? Lo que pasa es que en ese tiempo los ex conscriptos muchas veces fueron obligados de manera arbitraria e unilateral a seguir en el ejército. Por ejemplo, el conscripto llegaba para hacer su servicio militar el año 2015. Lo dejaban hasta el 2016, 2017, sin darle explicación alguna. Entonces, eso no corresponde, porque ellos tenían, algunos estudiaban, otros tenían su empleo,
Entonces, lo que perdieron es invalorable. Algunos perdieron los estudios universitarios. Por lo tanto, ellos están pidiendo también una compensación. Y están en procesos. Y muchos también enfermaron psicológicamente porque vivieron una época muy, muy dura. Bueno, les correspondió hacer un trabajo que no estaba en su lógica, de jóvenes que iban esperanzados a hacer el servicio militar, que es un episodio de la vida de todo chileno de aquel entonces, que tenía un matiz distinto del que les tocó vivir. Les tocó participar de asuntos muy cruentos, muy crueles, e incluso algunos de ellos han sido la hebra que ha ido abriendo los pactos de silencio que todavía se mantienen y se conservan. Ejemplo claro está el de Carmen Gloria Quintana. El de Carmen Gloria Quintana es un caso claro. Claro. Un concripto que estaba de testigo, no soportó más y confesó lo que vio. Se hizo la investigación y se demostró que un determinado grupo del ejército había sido el que deliberadamente roció con benzina a estos dos jóvenes y les tiró un encendedor. Esperemos que se resuelva positivamente en favor de ellos también. Sí, yo creo que vale la pena. Esta persona. Vale la pena. Y entonces los expresos políticos en diciembre ya deberían recibiendo su bono de $1,000,000, que es la primera parte son 10. De un compromiso mayor. Los otros 10 no sabemos en cuánto tiempo, no se lo van a pagar todo en un solo pago. En cuotas. Va a ser pagado en cuotas, no sé en cuántas, porque eso se está negociando. Y este millón que se paga en diciembre se pagará a través del IPS, Instituto de Previsión Social. Ex-INP, o ex-Seguro Social. Sí, señor. Diputado Raúl Saldívar Araújar, un gusto haber compartido con ustedes estos temas, que sin duda también son temas de todos los chilenos y hay algunos temas vinculados con nosotros, los andacollinos. Muy bien, ha sido un agrado para mí haber compartido a través de estas pantallas. Como lo hacemos habitualmente, Juan, exactamente, ¿no? Que estamos acá en Andacollo, en nuestras reuniones. En su recorrido distrital. Sí, y encuentro una sorpresa muy grata, que ha estado aquí la reina de Coquimbo. Ah, sí, por ahí está, ya la vamos a tener, la reina visitando, de la Pampilla. Visitando aquí ¿Le pidió usted un autógrafo? ¿Le pidió usted? Ah, bien, porque traigo se lleva un autógrafo ahí. Traigo un cuaderno de 100 páginas, le voy a pedir un autógrafo por página. Me parece muy bien. Oiga, mucha suerte, felicitaciones muy por bien. El trabajo que ha hecho. Cómo no. Encantado de saludarlo y será hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima con el diputado Raúl Saldívar Araújar, diputado por la comuna de Andacollo, diputado del séptimo distrito, efectivamente. Luego, en el siguiente segmento, vamos a conversar con la reina de la Pampilla. ¿Se acuerda usted que en la víspera dieciochera la tuvimos acá y ella se comprometió a venir en el evento que saliera elegida reina? Bueno, hoy día viene a cumplir con nosotros, con los andacollinos y andacollinas. Luego, en el siguiente segmento. Hacen aquí estas gaviotas, tan lejos del mar, que hacen aquí, entre piedras y rincón, en este río marrón, que hacen aquí, tan lejos del mar, que hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio balcón. ¿Qué hacen aquí? Lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí estos amantes? En este lugar, ¿qué hacen aquí? Entre hierbas y cantón. Lejos del amor, lejos del cielo.
Está con nosotros Javiera Toleo, la flamante reina de la Pampilla. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, ¿y tú? Bienvenida, estás cumpliendo con tu compromiso. Sí, estoy cumpliendo con mi compromiso. Sí, yo dije que lo iba a cumplir. Y lo has cumplido. Sí. Me das unos segundos nada más porque tengo que entregar un mensaje muy importante. Adelante. El Departamento de Tránsito, atención, informa que mañana jueves y el viernes se va a cerrar la calle Luis Miranda Anzieta, que es la calle donde está ubicado el cuerpo de bomberos, es la calle donde está situado el juzgado de policía local. Esa calle mañana y el viernes va a estar cerrada entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde por este proceso de lavado de calle que lleva adelante el municipio a través de la Unidad del Medio Ambiente conjuntamente con la empresa privada. Así que mucha atención con aquello. Otra información que también tengo que entregarle es que el municipio el próximo viernes atenderá público solamente hasta la 1 de la tarde. El viernes no habrá atención de público en horario de tarde. Así que para quienes deban hacer algún trámite para que lo hagan hoy en la tarde o bien mañana jueves, existiendo plazo hasta el día viernes, pero en la mañana. ¿Contenta? ¿Feliz? Feliz. ¿Sí? Sí, fue un proceso duro y valió la pena todo el esfuerzo. Tú dijiste, vengo a Andacollo porque a la Pampilla de Coquimbo no solamente va gente de Coquimbo. Exacto, es un hecho, no solamente va gente de Coquimbo, va gente de Vicuña, de Ovalle, de Andacollo, de Santiago. En realidad de todas todo partes. Todo el país y también de la extranjera. Fiesta criolla más grande. Sí, oye, y una de las gracias que tenía el elegir la reina de la Pampilla, que fuiste tú, era que a través del diario El Día, por internet, a través de las redes sociales, se podía votar. Sí. Finalmente se hizo a través del diario Día con un cupón, a través de internet, uh-huh. Y el último día de la Pampilla, el 20 de septiembre, vía urna. Con todo este ajetreo del terremoto, no se pudieron poner las urnas todos los días de la Pampilla y lo que se hizo fue que se recibía una donación voluntaria de 1.000 pesos y ahí se tenía acceso al voto. Oye, ¿cómo resultó para ti esta experiencia? Uy, difícil pregunta. Dulce y amarga, pero... ¿Por qué dulce? Porque siento que crecí como persona. Entonces fue una experiencia gratificante en ese sentido, de poder compartir con más gente, de sentir el cariño de la gente y conocer otras realidades también. ¿Y por qué amarga? Porque en todo concurso de belleza hay rivalidades. Ah, sí. Entonces está la rivalidad. En todas partes se cuece nada. Claro. Y ahí es cuando hay que ser fuerte, ¿eh? Sí. Ahí se aprende también, ahí uno va aprendiendo lecciones. Como decías tú, puede aprender muchas cosas y de esto también se aprende que hay que ser fuerte. Claro, y que uno tiene que, y sobre todo cuando se es joven, tú eres muy, muy joven. Así que a lo mejor también es una lección que de repente hay que tener, como dicen en el barrio, hay que tener cuero chancho. Sí, yo creo que con este concurso aprendí a tener cuero chancho, aprendí a formar mucho carácter. Ya. Sí, definitivamente. Y en la vida diaria uno tiene que tener mucho carácter también. Para enfrentar la vida diaria, porque la vida diaria también tiene cosas dulces y amargas. Claro, pero en un concurso tú lo ves todo muy encima, muy atacándote. Sí. Porque es un concurso, todos quieren ganar, éramos 10 participando. Pero finalmente, para mí fue una experiencia linda y lo tomo como algo positivo. Te vi por la televisión ese, ese día, no, por el terremoto, no pude llegar, claro, pero pude ver la... el proceso de elección que lo transmitió la televisión regional. Genial, no tenía idea que se había hecho. Sí, yo lo vi, estaba animando a este chico, el Palomo. Sí. El Palomo, así que te vi, lo hiciste muy bien. ¿Qué crees tú que fue tu gran plus que permitió que te eligiera la reina de la Pampilla? Bueno, mi gran plus, bueno, siempre lo digo, soy muy reacia a la política, pero mi plus fue manejarme directamente con la gente. Hubieron muchas chicas que hicieron campaña de radio en radio o en televisión, pero no se dedicaron a compartir con la gente. Yo me dediqué a ir a juntas vecinales, a los aniversarios de los sectores. Tú dijiste, ahí están los votos. Claro. Mira. Y aparte es lo que a mí me gusta, que es el trato directo. O sea, el diputado Raúl Saldívar Ángel va a tener que aprender de ti entonces. Y todos los parlamentarios, todos los diputados. Porque el secreto está ahí, pues si los votos ¿dónde están? Hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar la voz del pueblo. Claro, bien. Sí, ese yo diría que ese fue mi gran plus. Y... Fuiste inteligente entonces.
soy muy inteligente. Pero fuiste en este concurso muy inteligente, de saber para dónde ir. Más que inteligente, siento que fui yo misma. Fui muy natural y me nació compartir con la gente. De hecho, mi inscripción fue una iniciativa para incluir a mi sector Tierras Blancas dentro de las actividades de Coquimbo, que generalmente nos sentimos muy apartados porque estamos alejados del centro. Entonces dije, esta es la oportunidad que tenemos para entrar de lleno. ¿Cada sector, cada población de la comuna de Coquimbo estaba representada por una candidata? Así es, éramos 10 candidatas. 10 candidatas, que representaban a 10 sectores. Bonita tu banda. Sí, hermosa. Esta es la banda ganadora, Reina de Coquimbo. De Coquimbo. Y además, con popularidad. Pero no dice Reina de la Pampilla, mira, cosa curiosa. Sí, Reina de Coquimbo. Dice de Coquimbo. Yo le hubiera puesto Reina de Coquimbo y de la Pampilla. Reina de Coquimbo y la Pampilla. El título es Miss Coquimbo. tampoco está tan bien el título de Sí, Reina de Coquimbo. Porque al final de cuentas tú, claro, representas a un sector, pero representas también a toda la comuna, pero al final de cuentas también eras Reina de la Pampilla. La Pampilla, claro. Sí, pero pues, al final de cuentas es como un juego de palabras, pero hay que decir al alcalde de Cristian Galleguillo. Pero una linda experiencia. ¿Cómo sientes que tu población, una de las más grandes de Coquimbo, 70.000, 80.000 habitantes, se sintió respaldada contigo? ¿Y cómo sentiste tú el apoyo de Tierras Blancas? Mira, yo el apoyo lo sentí desde un principio, con la elección ahí mismo en el sector. Uh-huh. Fui la favorita por lejos. ¿Ah, sí? Sí. Y se me acercaba mucha gente ese mismo día y los días siguientes queriendo participar porque tenían el mismo sentimiento, claro, que tenía yo, de querer ser parte de las actividades de Coquimbo, de querer tener esa voz. Entonces, claro, recibía críticas, pero la mayoría de las críticas eran críticas constructivas. Me decían, oh, podrías hacer esto mejor, tal vez asiste con nosotros, esto te sirve. Uh-huh. Y toda la gente se fue incluyendo y empoderando con el concurso. El miércoles 16 de septiembre, cerca de las 20 horas, se viene el terremoto. Estabas en la ceremonia inaugural de la morrilla. ¿Cómo viviste el terremoto ese día? Fue de verdad horrible para mí, porque yo no conocía a nadie en la carpa, solamente las candidatas. Estaban en la carpa donde se hacía la ceremonia inaugural. Así es, y nos separaron a todas. Entonces yo estaba en una mesa con 10 personas que no conocía, que estaba conociendo en ese momento. Claro, era muy sociable, así que no tuve problema con conversar con ellos. De hecho, me prestaron hasta su celular para poder comunicarme. Pero fue fuerte porque estábamos, aparte, toda mi familia separada. Mm-hmm. Mi papá estaba en el supermercado con mi cuñado, mi mamá estaba en la casa con mi tía, mi hermana y mi sobrino. Y yo estaba por ahí en la Pampilla y le tenía terror. ¿Y qué pasa al día siguiente contigo? ¿Qué pasa al día siguiente y en los días sucesivos? Bueno, al día siguiente dije, hay que hacer algo. Claro que dije, primero lo primero es ayudar y no andar sacando fotos. Me llamó mucho la atención. Partimos con mi familia. Queríamos ir a Baquedano a entregar... O sea, te pusiste ropa de combate. Obvio. Con la familia y sí, te fuiste a trabajar ahí a Baquedano. Partimos primero, queríamos ir a Baquedano a entregar sándwich y bebidas a la gente que estaba trabajando. Que se vio afectada por el tsunami. No podíamos pasar. Entonces dijimos ya entonces a la carreta de los pescadores. Uh-huh. Estaban trabajando los militares. Y estaban muertos de hambre, estaban de las 6 de la mañana y nosotros llegamos como a las 6 y media más o menos. ¿6 y media de la tarde o mañana? No, de la tarde. Ya. No podíamos pasar. Y bueno, nos dejaron pasar porque íbamos con alimento. Y me llamó la atención ver tanta gente fotografiando. Tenían una cámara en mano. Y, haciendo turismo. Sí, y yo le preguntaba a los militares, ¿y la gente civil puede ayudar en esto también? Me dijo, pero claro, es obvio. Y yo, entonces, ¿por qué hay tanta gente fotografiando? ¿Por qué el morbo? Y nos dijeron, bueno, lo que se ve. Y luego de ese día yo ya tuve la oportunidad de ir a Baquedano, de pasar. Entonces ahí ya fui con la... Bueno, no fui con pala porque me la prestaron. Fui con mi ropa de trabajo. Y fue muy raro porque tenía que estar en Baquedano, luego me tocaba una reunión en la municipalidad, luego volví a Baquedano, toda sucia, y recibí muchas críticas que decían las candidatas no están ayudando, las candidatas no están haciendo nada. Y yo no subí ninguna foto, no hice nada porque considero que
no es una instancia para sacarse fotos, ahí es para aprovecharse del punto de vista publicitario. Exacto. Javier, ¿cómo se compatibiliza? Tú eres estudiante de odontología, sí. ¿Y cómo se compatibiliza? ¿Cómo pudiste compatibilizar el tema de tu candidatura, el tema de este trabajo de voluntariado post-terremoto con tus clases de difícil, estudiante? Fue muy, muy difícil. Mm. Primero, gracias, entre comillas, al paro, tuve la oportunidad de realizar la campaña, claro, en mi sector. Luego fue el certamen, fue el terremoto, entonces, claro, tuvimos un lapsus de una semana en el que la universidad nos permitió estar de voluntarios. Mm. Ahí pude ayudar. Y luego llegué el día lunes y del lunes en adelante no paré con pruebas. Hubieron semanas que tuve más pruebas que días de la semana. O sea, pues en el lapsus de 5 días tenía 7 pruebas. Y no se podía correr porque debido al paro el calendario estaba muy ajustado. De hecho terminé con mis pruebas el jueves pasado. ¿Y cómo te fue en esta etapa? Porque es tu primer año. Sí, es mi primer año. ¿Cómo me te fue? Fue bien, aún no sé cómo me va en un ramo. Ya. Tengo la duda en ese ramo, que es el ramo. Pero en términos generales te ha ido bien. En términos generales me fue bien y mejor de lo que yo esperaba. De hecho estaba súper asustada. Porque no es una carrera fácil. Claro, estaba asustada por el tiempo y tenía pruebas aparte que debía. Porque había estado enferma. Entonces... Claro. Estaba vuelta loca viendo qué estudio, pero me fue bien al final. Qué bueno. Oye, y tu familia, me imagino que debe estar feliz. Hoy día te acompaña parte de tu familia, y en esta ocasión. Me imagino que ellos también, los tuyos, tus seres queridos, también, sí, han disfrutado tanto como tú. Sí, bueno, en mi familia siempre hemos vivido todos unidos. Entonces esto no fue algo que fuera solo mío, sino, yeah, que fue algo de todos. Sobre todo de mi mamá. Mi mamá era la que más sufría, sufría más que yo cuando yo recibía críticas, cuando peleaba incluso con mis compañeras de concurso. Mi mamá decía, ¿pero por qué? Y se la sufrió todo y lo vivió todo y sintió todo lo rico que es ganar cuando yo gané. ¿Y cuál fue el premio que te adjudicaste por ser reina? El premio fue un premio en dinero de 1,5 millones de pesos. Ah, un bonito aguinaldo dieciochero. Sí. ¿Y qué no más? No sé si contar esto. Cuéntelo todo. Decidí regalarle 1,000,000 de pesos a mi mamá y el otro lo voy a ocupar para arreglar mi dentadura porque soy estudiante de odontología y tengo las paletas chuecas, los incisivos. Claro. Bueno, y tú eres una chica muy hermosa. Además, la imagen también, sí, juega un rol muy importante en cada uno de nosotros. Claro, y gracias al concurso igual he podido tener trabajo de modelo, trabajé con Cecilia Serantoni hace muy poco. Y súper generosa además con tu madre. Ah, un lindo gesto. ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que viene para mí? Próximamente, hoy día estamos a 28, el 31, tengo una actividad en Punta Mira, en Coquimbo. Va a haber un concurso de disfraces por la fecha y voy a ser jurado ahí. El día anterior, el viernes 30, hay una corrida que organiza el Colegio Santo Tomás de Aquino de Tierra Blanca. Voy a estar premiando también ahí. Y posteriormente se me va agendando semana a semana. Mira, o sea, una super agenda. Sí. Qué bueno, te felicitamos. Y agradecemos también tu visita. Ah, sí, a nuestra ciudad, a nuestra comuna y a nuestros estudios. Estuve visitando los colegios, me encantó visitarlos. Hoy día en la mañana estuviste en, sí, eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Mira, estaba un poquito asustada al principio. ¿Por qué? Dije, bueno, tal vez no me conocen, en realidad van a ser un poco reacios, pero no, fue maravilloso. Entré a la escuela Patricio Lynch y los niñitos todos se querían sacar fotos, querían conocer a la reina. Me saqué fotos con creo que todos los cursos. Ya, ¿estuviste en el liceo también? Estuve en el liceo y ahí me llevé la gran sorpresa. Estaba un profesor que yo tenía de filosofía en un colegio del Alba, sí, que ahora trabaja en el DAEM. Y fue... ¿Qué profesor es? Antonio. Ya. Así que un saludo, profe Anthony. Y me llamó la atención, bueno, dije, es un liceo, son cursos más grandes. Ahí sí que entré con pánico. Claro. Porque igual soy un poco tímida en ese sentido, de no llegar a un lugar... Cuando no me conocen es como, ya. Pero entré y todos querían conocerme, conversar conmigo, sacarse fotos. Y todos querían sacarse fotos. Tenía presupuestado entrar a 2 salas nomás. Ya. Me empezaron a pedir, no, por favor, anda a nuestra sala. Y fue súper entretenido. Aparte, a mí me gusta mucho trabajar con gente, entonces lo pasé súper bien.
Oye, bueno, te deseamos toda clase de éxitos, que te vaya muy bien. Eres una mujer muy joven, 19 años, un mundo lleno de expectativas. Además, estudias una carrera muy linda, odontología, así es que imagínate el futuro que se te viene. Así que muchas felicidades, mucho éxito. Felicitaciones por ese reinado que se extiende hasta el próximo 18 de septiembre. Es todo un año. Bueno, muchas gracias a la gente de Andacoyo que me ha recibido tan bien y me he sentido como en casa. Es tu casa. Y además que andas con gente que De es de la nuestra casa, casa, sí. Laberito Cepeda o Sandón. Así es que, imagínate. Así es que, puras cosas bonitas te han pasado hoy día. Sí, la verdad es que sí. Y para nosotros también. Que te vaya muy bien. Gracias por tu visita. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros comenzamos a despedir nuestro programa. Antes de irnos, voy a reiterar este mensaje. El Departamento de Tránsito informa que mañana jueves y el día viernes, la avenida Luis Miranda Ancieta estará cerrada entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde por el lavado de calles, estos jueves y viernes. También antes de despedirnos, quiero reiterar que el próximo viernes el municipio atenderá público, habrá atención de público solamente hasta la 1 de la tarde, solamente hasta las 13 horas el viernes atención de público. En la tarde no se atenderá el público. Última semana, atención para postulaciones para los mejoramientos de reja. Mejoramientos de reja, esto tiene que ver con el programa de mejoramiento. En general, esto lo informa el Comité Violeta Parra. Margarita Bugueño, dirigenta, la presidenta de este comité, está haciendo el llamado. Es la última semana, cuando hablamos de la última semana, es hasta el próximo viernes el plazo para este proceso de postulación, que tiene que ver con el mejoramiento. Y el mejoramiento tiene que ver con la instalación de reja, con todo aquello. Ustedes lo saben mejor. Así es que a comunicarse con Margarita Bugueño, ella es parte presidenta del comité Violeta Parra. Punto final a nuestro programa con Javiera Toledo. Nos despedimos, amigas y amigos, si Dios así lo quiere. Nos juntamos mañana siempre en este mismo horario. Muchas gracias, buenas tardes. Chao.